No, pero esta pregunta es mucho fondo. Lo puedes preguntar. Sí. Paso 2, ya visto, análisis de mercado. Claro, mira qué es lo que pasa. ¿Vale? Claro. Sabemos lo que pasa, pero ¿por qué lo comprobamos? ¿Cómo lo comprobamos? Esto. Porque mira, te dice que es un 10% de descenso. Entonces, si tu buy era 200.000. Doy un mejor servicio en materiales, en personas, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo. Yo he hecho el link para hacerlo así, pero para tener una idea, ¿sabes? Y nosotros nos falta hacer la parte final. Nada más, ya, ya está. Y lo vamos a hacer más gracioso. Hasta luego, chao, hasta mañana.